bueno, ¿empezamos con los temitas o qué? Vamos a empezar con el Elon Musk. ¿Musk no era un arma? Es mosquete, ¿no? En inglés. Estoy casi seguro que es mosquete. Almizcle. Vale, ¿y si yo pongo mosquete? ¿Cómo es mosquete? Masket. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Me faltaron dos letras para que fuera mosquete. Bueno, pues el señor Elon... ¿Elon significa algo? Vale. Pues el señor Elon Almizcle ha hecho cosas, ¿vale? ¿Qué fue lo que ha hecho Elon Almizcle? Pues, básicamente, estaba en un bar con los colegas y me dijeron la típica. ¿A qué no tienes huevos a comprar Twitter? Dice que no, sujétame la copa. Ala, ya está. Literal, Elon Musk es ahora el mayor accionista de Twitter. Tampoco es... esta va la primera, ¿no? Esta va la primera. Tampoco es que tenga el 100%. Tiene el 9, para mí que era el 9,5, ¿eh? Bueno, aquí dice que es 9,2% de las acciones de... de Pida. Twitter. En porcentaje es el que más tiene de cada inversión individual. En general, en las empresas, pues depende, ¿no? O sea, suele estar bastante repartido. Normalmente no suelen ser personas en plan una persona que tenga un porcentaje, sino suelen ser empresas o sobre todo conglomerados de empresas, ¿no? Y Elon Musk entra a mi... 2.900 millonazos de dólares. Un 9%. Esto no, a mí no me sorprendió. Porque hace tiempo, voy a ver si lo encuentro, que lo fui a buscar y se me olvidó. Hace tiempo hice una encuesta en Twitter y dijo, esta encuesta va a tener consecuencias. Yo dije, ¿usted qué va a pasar aquí? Esta. Vale, hizo esta encuesta. Dice, la libertad de expresión es esencial para el funcionamiento de una democracia. Bueno, yo no soy demócrata, que así me da igual. Pero sí estoy de acuerdo con la libertad de expresión. Dice, ¿crees que Twitter se adhiere a ella de manera rigurosa? ¿Se adhiere a este principio de manera rigurosa? Y por un 70,5%, bueno, 0,4, dijeron que no. Yo me equivoqué y voté que sí en esta votación, me acuerdo. Y después no podía cambiarlo. Me cabré bastante, ¿vale? Me cabré bastante, pero bueno, tampoco es que un voto mío vaya a ser mucho. O sea, votarán 2 millones y pico de personas. O sea, bastante bestia. Entonces, cuando vi esta noticia, dije... De hecho, creo que lo decía aquí. ¿Ves? Las consecuencias en esta, pues, en esta encuesta van a ser importantes. Por favor, vota con cuidado. Entonces, cuando yo vi eso, digo, hostias, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues sí, señores. Sí, señores. Y de hecho, ya ha mencionado que está haciendo cosas. Y cambios que quiere ver. Y ya se ha reunido ya en el consejo de administración de Twitter. O sea, ojete, ojete. El tío llegó y es como, venga, señores. Bueno, vamos a leer un poco. Elon Musk se convierte en el mayor accionista de Twitter. Compra el 9,2% por 2.900 millones de dólares. 4 duros, ¿vale? 4 duros. De hecho, hoy vi una noticia que creo que me salió aquí. No, no. Hablan otra vez de Ucrania. Ah, no, aquí. Elon Musk gana 10 pesos. Ya es la persona más rica del mundo. Bueno. Cosas que pasan. Dice, ahora sí, es oficial que Elon Musk es la persona con más poder en Twitter. El CEO de Tesla y SpaceX ha comprado el 9,2% de las acciones de Twitter por un total de 2.890 millones de dólares.
Según ha quedado registrado en la Comisión de Bolsa y Valores, iba a decir la Comisión de Mercado de Valores, no sé por qué, de Estados Unidos. De esta manera, Elon Musk se convierte en el máximo accionista de Twitter, por delante del grupo Vanguard o Morgan Stanley, dos grupos de inversión, que es lo que les decía, lo normal, o sea, que una... De manera individual, y si quieres invertir normalmente, sueles meterte en un grupo de estos. A ver, no siempre. Hay gente como, yo que sé, el Warren Buffett, que invierte individual, aunque bueno, también tiene sus temas, ¿no? Pero sí, suele haber bastante. Las acciones de Twitter han subido más de un 25%, ahora lo veremos, porque lo tengo todo aquí. En total, Musk ha comprado 73 millones de acciones de Twitter, lo que representa aproximadamente el 10. Mira, ¿ves? Mira, el 9, el 9,2, el 10. Mira, si quieres redondear, redondeame a uno. No me pongas tres valores distintos, tío. Por el momento se desconoce qué rol tendrá Musk en la compañía, ya que la adquisición no se relaciona con ninguna función específica. Inicialmente puede actuar como un inversor externo más. Esta compra llega semanas después de que Musk expresara en su cuenta personal que quería... Mira, que quería crear su propio Twitter. Vamos a ver esto. Ah, no, esto es la que tengo yo aquí, que es la misma. Vale. Ante la falta de libertad de expresión, no sabemos si mantendrá su planeta de crear su propia red, pero sí parece que ha decidido apostar por Twitter de una manera mucho más activa. Es la decisión más lógica. El problema que hay... Que acabo de ver el mensaje. No hay libertad de expresión en tu país, no te preocupes, yo lo compro en la red. Es que es demasiado bueno ese comentario, ¿qué crees que te diga? El problema que hay es que... ya está establecido... La gente ya está establecida, ya tiene un hogar, ¿no? Tiene un sitio de encuentro. Porque realmente las redes sociales, sobre todo el tema Twitter y tal, son como plazas. Tú tienes una plaza, la plaza del pueblo. ¿Qué vas a ir? ¿Tres calles más abajo a hacer otra plaza? ¿Y quieres que la gente vaya ahí? Cuando ahí tiene la gente de la plaza montada y tienen todos los negocios alrededor. No. Entonces la mejor idea era esta. Sinceramente yo creo que esta es la decisión sabia. Que es apostar por la que hay. Twitter vive un momento de cambio. Justamente hace 4 meses, Yardoshi y su fundador abandonó el cargo de CEO para otorgar la responsabilidad a Paragargol. Su anterior CTO, uno de los proyectos que tiene entre manos el nuevo CEO es el de descentralizar Twitter, precisamente para combatir la censura y el impacto del algoritmo. Justo una de las principales quejas de Elon Musk respecto a la red social, en la que es un activo usuario y dispone de más de 80 millones de seguidores. Sí, bastantes, la verdad. Y es muy, muy activo y sobre todo me encanta porque hace mucho shitposting y pone mucho meme y es muy gracioso el cabrón. Es muy basuso. Twitter es basura tóxica llena de ratas. Estoy totalmente de acuerdo, caballero. Para nada recomiendo a nadie usar Twitter. Lo uso. Sí. Porque no tengo otra. Pero yo antes había dejado Twitter. De hecho, Lorena no tiene Twitter y siempre digo, no entres a Twitter. No merece la pena. La gente no razona. La gente está ahí para insultarse. Sí, no merece la pena. Aquí vamos a hablar, esto lo podemos dejar para después. Vamos a entrar a hablar de... Primero vamos a leer otra noticia y vamos a hablar sobre, sobre las acciones, ¿no? En lo más multimillonario y visionario tecnológico le ha pagado un bocado enorme a su social favorita. Un registro de la comisión de lo que leímos antes. Ahora mismo la participación de Musk tendrá un valor mucho mayor. La noticia es un desembarco en Twitter y ha disparado el precio de su acción en más de 20. La verdad es que ha sido una pasada. Ha sido una pasada. Es que ha sido una locura. Tengo también un hilo guardado, pero no sé si lo vamos a leer. De gente llorando en Twitter por esto. Y ha sido muy divertido porque la gente es muy tronca. Bueno. Las acciones de Twitter. Esto ha pasado después de que Elon Musk se metiera en Twitter. Una subida brutal, mira. $39, pum, 50. Hostias, tío. Vaya reventada. Y dije, hostia, ¿qué pasó con Tesla? Pues a Tesla le pasó lo mismo. Se vio la noticia y las acciones... No sé por qué no, en los medios no lo dicen, pero le pasó exactamente lo mismo.
compró y automáticamente subieron las acciones también de Tesla. Eso es una señal de que el mercado lo ve como algo positivo. ¿Por qué creo que Elon Musk ha comprado Twitter? Aquí lo tiene. Literalmente creo que esto define el porqué. Para quien no sepa inglés, aunque es sencillito, ¿cómo se decía en español que lo dije antes? Libertad de expresión, usuarios de Twitter, Twitter, Elon Musk. Ha sido muy bestia, ¿eh? Ha sido muy bestia. Al final si tirarás por allá, no creo, la verdad es que no me veo tirando para allá. Literal. Y aquí hablamos de lo que mencioné antes, ¿no? De la encuesta que hizo él. Él lo más quiere crear su propio Twitter, una queja sobre la falta de libertad de expresión que hemos visto antes. La relación de Elon Musk con Twitter es de amor-odio, sabiendo que el CEO de Tesla y SpaceX pasa horas tuiteando, pero también ha criticado en diversas ocasiones, su funcionamiento. La última ha sido donde Musk actualizó su tweet de páginas sobre la falta de libertad de expresión en Twitter hasta el punto de publicar si debería crear su propia red social o no. A ver, Twitter ha sido ridículo, tío. Estaban censurando médicos y científicos cuando pasó todo el tema de la pandemia. Ha sido una locura. No sé si lo saben, pero por sectores, cada país tenía lo que les llaman ahora las fake checkers, que básicamente son... Es como cuando ves V de Vendetta y ves la censura que hay para que todo vaya a favor de lo que dice el gobierno de turno, tío. Pues literal, esos son los fake checkers. Ha sido ridiculísimo, tío. Ya no solo el tema ese, sino... Dependiendo de cuáles son tus ideas, cuál es tu ideología, también te censura. Y no poco. Hay ridiculeces de gente con 200 personas, con 200 seguidores en Twitter que están verificados. Y luego gente que tiene 200k de seguidores y no les verifican las cuentas ni de coña. Incluso llegan a echar. He visto gente que ha sido expulsada de Twitter por comentario, por hacer comentarios de odio. Y el comentario era, gracias. Literal, el comentario era gracias o buenos días. Y mandan la remisión y les dicen, no, eso es un comentario de odio. Es ridículo, tío. Y en YouTube también pasa mucho. De hecho, por eso yo uso palabras como coronapito o el... ¿Cómo le decía últimamente? El coronapito, en vez de decir eso, decía el pinchazo. A lo mejor por decir la palabra, ¿sabes? Es que lo peor es que no es coña. Bueno, lo peor es que no es coña. Entonces, la única plataforma que Twitter es para ver no por. Es broma, pero es cierto, la única plataforma que ves no por free. Yo no sé. Entonces, yo recuerdo que Elon Musk se quejó porque habían estado censurando médicos. O, de hecho, recuerdo, creo que fue en Twitter, que un tipo puso un estudio cotejado por pares, un paper cotejado por pares sobre el tema de creo que era... La eficacia de, no voy a decir el qué, pero era algo que tiene que ver con las medidas contra la mierda del bicho. Y lo cerraron. Un estudio cotejado por pares, señores. Algo que científicamente es tratado como cierto. Es decir, por decir la verdad, te están yendo abajo. ¿Cómo puede ser tan ridículo? ¿Cómo puede ser tan puto ridículo, tío? Pues eso es lo que... Eso está pasando desde hace tiempo. Yo creo que es por eso. Entonces aquí, Elon Musk, por ejemplo, dijo que
Como comenté antes, bueno, aquí no está, aquí, bueno, esto me hizo gracia, dice, y si Elon Musk compró ese porcentaje de Twitter, no para arreglarlo, sino para exponer las maneras insanas, esto a lo mejor en español diríamos alocadas, exageradas, no sé cómo decirlo, del algoritmo y los empleados activistas que nos están manipulando. Bueno, no voy a entrar. Shadowban, esto existe. Debusting, esto existe. Leer nuestro DM, esto también existe. Y otros tipos de abusos bastante... bastante que... Bueno, de aquella manera. Y esto fue un meme que me encantó. Elon Musk entrando al consejo de Twitter. Con el puto lanzallaba. Entonces, bueno, a ver. Creo que son buenas noticias. Estoy contento. Mira, esto es otra cosa que me encantó. ¿Quieres un botón de editar? Yes, mal escrito. Es verdad. Muchas veces, a lo mejor, escribo una letra mal y digo, joder, tengo que borrar el tweet y volverlo a escribir bien. Es horrible. Y por aquí un tipo comentó, pero que me dio un pena, aquí. Dice. Bajo dos condiciones. Una, que solo sea esté disponible 5 o 10 minutos. Y cuando editas el tweet, que hay un pequeño enlace donde enseña el que has editado. Así mantiene un récord sin la grabación, pero en español diríamos un registro público que permite al usuario de Twitter arreglar un simple error y no renotificar a los seguidores con un nuevo tweet. Dice, suena razonable, es verdad. Y otro dice que necesita hacer algo con los bots de Crypto Spam. Esto es totalmente cierto, tío. Es una locura. Tú ves, por ejemplo, el Twitter de Elon Musk, ves el de Ibai, ves el de el Rubius, tío, y exponer algo. Aparte de la gente esta que se pone a hacer publicidad de sus canales de YouTube. O se pone a hacer, no sé, se ponen a poner vídeos de K-pop o de lo que sea. Está lo de los bots, pero que te pones a bajar uno, otro. Tío, que no quiero tus putas criptomonedas, loco, me cago en 10. Pero bueno, eso también es lamentable, así que espero que lo cambien. Fénix pone like, no como ustedes. ¡Exacto! Like. ¿Ves? Evelyn así me cuida. ¿Qué sería mi canal sin ti?